Karol G y John Mico más cariñosas que nunca. ¿Dónde está Faith? Karol G le da la bienvenida al año nuevo con su primer sencillo del 2024. Con las expectativas altas, la bichota lanzó su nuevo sencillo Contigo justo a tiempo para celebrar el Día de San Valentín. Buscando renovar el éxito de Leona Lewis, Bleeding Love, la cantante se unió al famoso DJ Tiesto para crear una fusión pop del tema dándole su propio toque, pero manteniendo ciertos ritmos representativos de la canción original. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron las letras, el ritmo o las referencias, sino las escenas del videoclip, que contó con la participación de la artista puertorriqueña John Mico, pues la química fue inevitablemente evidente, aireando una vez más los rumores sobre el supuesto amorío entre las dos famosas. Disfrutando de un viaje en carretera, regalándose miradas coquetas y tomándose de la mano, las cantantes se dejaron ver muy enamoradas al inicio del video musical, el cual continúa contando la historia de una pareja de dos mujeres que comparten tiernos momentos en un apartamento, como tomarse fotos y hasta tomar un baño juntas. Y aunque al final del video se ve un tipo de ruptura, estas escenas han calentado las redes sociales, haciendo que las especulaciones sobre un posible romance entre las dos crezcan. Pues recordemos que a finales del año pasado surgieron fuertes comentarios sobre presuntos acercamientos, un poco más que amistosos entre las dos, pues durante los conciertos no podían disimular. Aparentemente, la bichota solía pasar más tiempo con su telonera que con su pareja Faith, dando a entender que prefería los tratos que le daba la puertorriqueña, quien también estaría en una relación con otra persona en ese momento. Karol G no ha comentado nada sobre los rumores de una supuesta relación, pero sí compartió un post en sus redes sociales que decía: "Este video es un abracito al cora para todas esas personas que alguna vez sintieron miedo a amar. Gracias, John Mico, por haber aceptado hacer parte de un proyecto tan poderoso y tan especial. No hubiera sido igual sin ti". John Mico también agradeció a la bichota en su perfil con un mensaje que dice: "Qué mucha emoción sentí porque vieran esto. Karol G, gracias por hacerme parte de algo tan especial y por compartir esto conmigo. Te adoro. Mi yo de 13 añitos vería este video con brillitos en sus ojos y mucha ilusión". Muchos han expresado que Karol G lo que busca es hacer un homenaje a las mujeres y parejas de la comunidad LGBTIQ+. ¿Tú qué opinas? Si te gustó este video, dale like y síguenos.